keys. I'm going overseas to get it. If she won't get qualified for that. Saludo a todos los que estáis en casa delante del televisor. Da gusto veros. A mi lado está ya Paco González para contaros detalles. Hola Manolo, aquí estamos otra vez para darle vidilla al partido. Vamos al lío. En el partido de hoy tenemos al Gamba Osaka contra el Vissel Kobe. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paquito y el entrenador ha apostado por un sistema un tanto original, el 3-5-2. Te lo esperabas, yo realmente tengo curiosidad por verlo. Sí, yo me lo esperaba, Manolo, porque ya se había visto practicar con ese sistema en entrenamientos, así que se veía venir. Es ideal si tienes mediocentros de calidad o interiores rápidos. Mira, Paco, todo apunta a que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. El reloj se pone en marcha. El Villa quien chuta. Dispara ahí. Gol, 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 gol. Mira cómo enloquece el público. Es un señor gol. Le pega puerta. Gol, 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 gol. Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Tiene mucho terreno libre por delante. Andrés Iniesta le va a pegar. El colegiado pita córner. Arriba. Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Al final de los primeros 45 minutos tenemos empate y el equipo visitante creo que buscaba más. No sé si tú lo ves igual, Paco. Espero que en la segunda parte veamos algún gol, Manolo. Yo al menos tengo confianza porque el equipo visitante lleva toda la temporada muy fino en ataque. Paco, nos espera una segunda. Nos espera una segunda parte igual de emocionante que la primera. Me extrañaría, la verdad. Supongo que los entrenadores estilo Capello habrán hablado con sus jugadores para que se centren más en defensa. Ya sabes que a estos no les gustan los partidos tan a lo... Impacta en el contrario. Chuta, se puede poner por delante. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se adelantan en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Busca la portería. Van tantos saques de esquina seguidos que el gol me parece a mí que está al caer. Y tira. Gran estirada del guardameta. El balón iba a gol. No duda ahí. Y atención, la tiene para marcar. Chuta ahí. Habían logrado una posición perfecta para el remate, pero la respuesta del guardameta ha sido de sobresaliente. Hasta aquí hemos llegado. Finaliza el partido. Todo el mundo, Paco, había puesto mucha ilusión en el partido, en ganar a un rival tan encarnizado como el de hoy, pero al final no ha podido ser. No me gustaría estar en la piel de estos jugadores hoy, Manolo. La decepción es mayúscula y les va a costar recuperarse.
No ha podido ser hoy para el equipo visitante, que se vuelva a casa con una derrota. Yo creo que esperaban algo más del partido. Los visitantes venían atacando muy bien y mira, hoy no han visto puerta, Manolo.